Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona. How's it going? How are you doing today, guys? ¿Cómo le va? All good? Nice, teacher. Hey, good night, Christian. Thank you very much. So, thank you very much, guys, for being here. Gracias por estar acá. Acuérdense, siempre trato de conectarme tipo 8 y 2, más o menos, para asegurarme no estar solito. No entrar, que no haya nada. Okay. So, great. Yesterday's topic, el tema de ayer, estábamos hablando de, por ejemplo, me, su, ¿verdad? How do you say mi nombre es? My name is. My name is, okay. What's your name? My name is Christian. Excellent. Ahí estamos. My name is Christian. Nice. How do you say, es un placer conocerte? Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, ya vi quien practicó. Muy bien, Christian. Great, great. Now, how do you say, es un placer conocerte también? Yes. How do you say that in English? Es un placer conocerte también. Mm. No worries. Nice to meet you too. Too. Mm-hmm. Nice to meet you too. Díganlo conmigo. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excellent. Great. So, my dear friends, give me a second here. Got it. Now, how do you say su nombre es para ella? Su nombre es Sandra. Her name is... Uh-huh. Su nombre es Sandra, de ella. Her name is Sandra. Good. Her name is Sandra. Give me a second. Deme un segundo, por favor. Buenas noches para los que están teniendo problemas con el audio, que veo algunos que va connecting audio ya por un par de minutos, no me van a poder escuchar. Cuando ustedes se conecten, asegúrense de darle aceptar a todos los botoncitos que le di, que les salgan en el teléfono o en la compu, que dice join call o agregarse a la llamada, creo que le sale en español. Si no les funciona, tienen dos opciones. O se desconectan y se vuelven a conectar a la sesión para que les dé otra vez la opción de los botones, o desconecten y vuelvan a conectar sus audífonos. Espero les funcione. Ok, so les estaba mandando un mensaje al grupo porque veo bastantes con problemas para conectarse al audio. Ok, good. Let me see, Marlene. Hi. Hi, Marlene. How do you say su nombre es Juan? How do you say? ¿Cómo se dice su nombre es Juan? Is her? No, you? No. Okay, no se preocupe, que no le corto la cabeza you? A nadie. No. Ya vamos a llegar. Sí, Catalino, how do you say su nombre es José? Catalino? Okay. Madeline, how do you say su nombre es Cristian? Hi, mi nombre es Madeline. Okay. Hi, nice to meet you, Madeline. Hi. ¿Cómo se dice? How do you say? Cuando yo les pregunte how do you say es, ¿cómo se dice? Y en inglés, vea, no, porque eso estamos estudiando, tíos. Good. How do you say? ¿Cómo se dice su nombre es Christian? ¿No? ¿Tampoco? All right. No se preocupen, pero... His name is Christian. His name is Christian. Very good. Excellent. Good job. Good, good, good. Erika, how do you say su nombre es Leticia? Creo que tiene problemas con el internet. All right. Janet, can you hear me? ¿Me escuchas?
Hola. Good. Thank you. How do you say, ¿cómo se dice? Su nombre es Elena. Her name is. Ajá. Her name is Elena. Her name is Elena. Great. Acuérdense que para cuando vamos a decir su, de posesión, su nombre es, su casa es grande, su carro es viejo, su esposo es un vagabundo, cualquier cosa. Hablando de mujer, sería her. Her name is. Her. Mm-hmm. Her daughter her. Is. Her son is. ¿Ok? ¿Y cómo se dice okay. su para él? Her. De posesión. Okay. Su nombre él. His name is. His name is. Great. And how do you say mi nombre es? My name is Janet. There you go. So guys, ¿quiénes de los que están acá no estuvieron en la clase de ayer? ¿Todos estuvieron ayer? Yo estuve. Okay. Yo sí estuve, pero como que se escuchaba un poco. Ah, sí. Ayer tuvimos muchos problemas con el audio por la lluvia. Un poco entonces, saturado. Guys, hoy sí se escucha claro. Voy a hacer un recap. Un recap es como que les voy a decir las cosas de nuevo. Así un poquito concisas. Okay. Number one, las reglas de la clase son inténtenlo, so it's try, no, don't be sorry, no lo sientan, no me digan lo siento, lo lamento, porque están aquí para equivocarse y a la vez aprender, así se aprende. And number three, respect, so esas son, inténtenlos, no se lamenten y respeten. Good. En cuanto a la conexión, siempre tratando de participar en lo que se pueda, siempre de leer, y de tratar de que el sonido ambiente no afecte a los demás. ¿Ok? Cosas que necesito, siempre recapitulando, cada clase que pase, les quiero explicar un poquito la plataforma que muchos de ustedes o varios de ustedes me escribieron preguntándome por cómo se ocupa la plataforma. Entonces quiero atacar eso antes de que nos metamos al tema de hoy. Ustedes van a tener su objetivo. Y esto nuevamente se los van a explicar en el básico 1, luego ya van con todo porque es lo mismo. Y le van dando aquí en Next. En todo esto no es necesario que le den clic porque a menos que ustedes quieran ir a una lección en particular, por ejemplo en este caso la 1.7, no lo tienen que tocar. Así que vamos en la primerita, leemos y le damos Next. Next significa siguiente. ¿Qué significa next? Siguiente. Siguiente. Muy bien. Entonces ustedes aquí, como hicimos el día de ayer, le vamos a dar play al audio. Vamos a darle play al audio acá. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Ok? Siempre, una vez lo hayan terminado, si les pide que comenten, vamos a comentar acá abajo. Hacemos clic en Add Post. Yo lo tengo en inglés. Add post o agregar comentario y ustedes lo agregan. Entonces ahí van a ir ustedes llenando la plataforma. Luego hacemos clic en next nuevamente. ¿Qué significa next? Siguiente. 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 Y aquí leemos el objetivo que es lo que se va a pedir que nosotros hagamos. En este caso my, your, his, her. Luego de leer el objetivo damos next. Y vamos a ver otra vez otro video. Entonces la idea, aquí es donde viene el grammar. Estos son los videos a los que yo les doy soporte y les explico el tema. Este es el de ayer. Ocupamos my para decir mi de posesión, mi nombre, mi casa, mi amigo, mi mascota, your, que significa tú, tu nombre, tu casa, tu mascota, etc. His and her en español significan lo mismo, su casa, su mascota, su amigo, etc. Pero his es para masculino y her es para femenino. ¿Ok? Esto es un recap de lo de ayer. Entonces ustedes ven el video donde les explica el video, perdón, aquí escuchan el video en inglés. Y aquí lo tienen en español. Le pueden dar play cuantas veces ustedes quieran hasta que esté claro. Si en el video les pide que hagan algo,
pues como acá, muy bien a los que lo han hecho. Siempre add post. Y aquí ustedes van a escribir. Hi, my name is Alejandro Narbona, for example. And then what you're going to do, what you're going to do is that you're going to click here on submit. Si lo tienen en inglés. Quiero ver, bueno. Participation. Y luego le damos en submit. Y ahí ustedes ya hacen lo que les pide. Luego, lo que tienen que hacer es nuevamente clic en next. ¿Qué significa next? Siguiente. 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 Correcto. Hacemos clic en siguiente. Y ya tenemos el knowledge check. ¿Alguien me puede decir el significado de knowledge? Como aprendizaje. O sea, ahí va. Conocimiento. Muy bien. Muy bien, Elena. So, knowledge check es donde ustedes ven si el conocimiento adquirido en la lección previa está, de hecho, comprendido. Entonces, si nosotros tenemos acá, les voy a ayudar. Por ejemplo, instrucciones, usa los posesivos me, my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Entonces, acá, aclaro, esto yo no lo he hecho. Hello, what's your name? Hi. My. ¿Por qué? Porque le están preguntando, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio. No es que les esté dando copia, oigan, solo estoy. What's her name? ¿Cómo se dice su de ella? Her name. Her name. ¿Cómo? Solo estamos acá, solo estoy poniendo her. What's his name? His name is Michael. ¿Por qué? Porque es su de él. Entonces le vamos a dar submit. Y voilà. Las tenemos todas buenas. Excellent. Congratulations. Acá ustedes ya están registrando los puntos para su 80%. Entonces, cada clase les aconsejo que ustedes vean los videos, si es necesario, después de la clase, que se ayuden, pregunten en el grupo, que para eso está. Miren, ¿quién tiene el ejemplo 1.4? Porque yo pongo my y no me lo acepta. Y ahí nos podemos ayudar. No es de pedir copia, ¿verdad? Tampoco. Pero sí démosle movimiento al grupo. Y luego, ¿cómo se dice siguiente? Next. Exacto. Y vamos al tema de ahora. Entonces ahí van cambiando los temas, tiene su información y siempre tiene su knowledge check. Son 5 unidades. ¿Ok? Todos estos temas son de la sección 1. Como pueden ver ustedes, el curso, aquí ustedes se pueden ir. El curso tiene, the course has 5 sections, normalmente. Tiene 5 secciones. Y aquí ustedes van a ir, aquí les va dando lo que ustedes ya vieron. Si no lo han visto, les sale pelón. Y aquí tienen la sección 2 con sus temas. ¿Algún día va a cargar? La sección 3. Generalmente, acuérdense que son de lunes a jueves. Viernes no hay clases. Esto dura 4 semanas. Y prácticamente al final de la segunda semana, tercera, ya tendríamos que ir en el midterm exam. Acá es un examen de todo lo visto anteriormente. Entonces, eso para que ustedes tengan la noción de lo que es requerido para su persona. Y en la sección 5, vamos a tener el final exam. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes se conecten para que yo les explique los temas, para que los practiquen con sus compañeros y ya ustedes puedan hacerlo individualmente en la plataforma, en sus casas, cuando ustedes tengan tiempo. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any question?
No, I don't have. I don't know. Hablen ahora o callen para siempre. No. Hice una duda para poner los videos. Que había que darle clic. ¿Perdón? Para ver los videos en español, ¿dónde había que darle para darle clic? ¿Perdón? Buena pregunta. Cuando usted entra a cualquiera de estos, generalmente los objetivos solo le dicen qué hacer en inglés y en español. Entonces usted entra y le va a dar clic, es como que fuera YouTube, a la flechita que sale en medio del cuarto, el del cuadro, o abajo a la izquierda. Y ahorita lo vamos a cargar. Porque yo vi los videos, pero en inglés y no contesté nada. Ajá, porque como no entendí. No, no se preocupe. Entonces, aquí cuando esto le carga, usted le va a dar play aquí en medio, aquí mismo donde está cargando esta chibolita. Te va a salir el botoncito de play, o si no, aquí abajo a la izquierda. In the bottom left corner, si te dice abajo a la izquierda. Bottom left corner. Y acá a la derecha le va a salir en español. ¿Sí? Porque obviamente tenemos que empezar comparando. Crear el agua. Entonces, como les mencioné, as I mentioned before, algún día va a cargar y lo van a poder ver. Good. So, eso es lo que se espera de ustedes. Para que ustedes puedan aprobar el módulo, tienen que tener 80% de la plataforma. Les aconsejo trabajar la plataforma a diario y ver los temas que vienen al día siguiente. Todos los temas de reading, listening, eso nos vemos en clases. Yo me enfoco en la parte gramática. Y todo el reading es como un conglomerado de todo lo que hemos visto. So guys, do you have any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta de esto? Sí, no, tal vez. No, ninguna. Okay, great. So let's go ahead and continue, guys. Here we're going to be working, today we're going to be working with lesson objective. So, vamos a leer, lean conmigo. Lesson objective. Lesson objective. Okay. Lesson objective. 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 Excellent. By the end of this lecture. By the end of this lecture. By the end of each lecture. Participants will be able to spell their names and others. The participants will be able to spell their names and others. Ahora me esperan que yo lo lea todo y luego necesito una víctima para que lo lea a ellos. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others. I need a volunteer. Necesito un voluntario. Solo by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others. And others. Good. ¿Quién fue el voluntario? Elena. Elena. Okay. Thank you very much, Elena. Al finalizar esta clase, los participantes serán capaces de deletrear sus nombres y los de otros. So, aquí ustedes van tomando un poquito de vocabulario. Siempre traten de comparar, ahorita que no tenemos base, y así lo van a lograr. ¿Qué creen que significa will be able? Serán capaces. Serán capaces. Obviamente no todo es literal, ya lo vamos a ver. El inglés tiene las cosas al revés. En vez de decir casa bonita, como en español, decimos beautiful house, es al revés. Ya vamos a ir viendo, pero acá vocabulario. How do you say deletrear? Spell. Spell. So guys, vamos a aprendernos el alfabeto. Esto es muy importante porque si algún día ustedes quieren reservar un hotel o quieren interponer una demanda en inglés, una letra que no vaya bien, invalida. All right, so let's go ahead and work with the alphabet. Everybody mute your mics, please. Póngale mute a sus micrófonos y vamos a trabajar un poquito con el alfabeto.
en esta etapa quito la cámara por el ancho de banda. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, A, B, B, C, F, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A- E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookaroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookaroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it
And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link, and this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Alrighty, guys. So this is going to be the vocabulary. This is the alphabet, pretty much. Este es el alfabeto. En la última parte del video les estaba explicando cómo ir a esa página web B. para que ustedes C. puedan grabar los audios y subirlos. Okay? So, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con las letras. ¿Okay? Una cosa, y quiero ser muy enfático con eso, para los que tienen hijos, alguna vez le preguntan, papá, mamá, ¿qué letra es esa? Y usted les dice, hijo, esa es la P. Entonces el niño le va a decir, no, papá, no, mamá, esta es la pa, pa, o esta es la porque a ellos les enseñan primero, cuando uno está pequeño, les enseña el sonido. ¿Ok? Acá nosotros estamos aprendiendo el nombre. ¿Ok? ¿Qué estamos aprendiendo, okay, señores? ¿El sonido o el nombre? El nombre. El nombre, exacto. So, vamos a hacerlo de esta manera. Hay algo que se ocupan, es prácticamente los fonemas escritos. Para que ustedes tengan una idea, give me a second. Good. Para que ustedes tengan una idea, vamos a estar trabajando con lo siguiente. La letra A sería, por motivo de espacio, no me va a caber, pero quiero que ustedes vean esto. Si algún día me van a hacer esto, es porque este es el sonido. ¿Ok? So, díganlo conmigo. A. A. B. 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 Correct. C. 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 D. No se trataba de personificar a un gato. D. 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 Good. Algunos les estoy poniendo mute porque a veces se escucha ahí el chavo del 8 al fondo. Afecta un poquito, pero no es que no los quiera, sino que por la calidad del audio. Luego vamos con, esto es muy confuso porque la pronunciación es como la letra I, entonces se confunde. I. Say it with me, díganlo conmigo. I. 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 F. F. G. 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 Good. Aquí ya casi no me va a caber, pero ahí lo van siguiendo. H. H. De esta manera. Creo que voy a tener que eliminar esto. Give me a second. Voy a eliminar esto, señores, para que me quepa. Si no, no va a caber. Okay, in the meantime, let's practice. Que no haya tiempo muerto. A. B. A. B. Ajá. B. B. C. C. D. 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 F. E. F. E. 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 A. F. H. H. Ajá. Y aquí ya nos fuimos un poquito para atrás. ¿Ya? Luego tenemos I. Como que le duele algo. I. I. G. J. 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 Un poquito de acento en la E. J. J. K. K. Nuevamente, esto yo siempre lo pongo así entre plecas, entre diagonales, pero no me va a caber. Así que vamos así, a pie. Luego, L. 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 M. M. Nice. This one is very important, guys. Aquí tienen que topar los labios. Porque estas son las que más se confunden entre la M y la N. So, vamos a hacer acá. M. No sé si ven mi imagen, pero sería M. 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 Exageren el sonido. No importa que pongan caras chistosas. Exageren el sonido y extiéndanlo. Porque si ustedes se quedan como M, quizás no lo vamos a hacer bien. Entonces,
exageremos el final. M. M. Muy bien. Luego vamos con N. N. La diferencia es esta. N. No topamos labios. N. 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 Cuando se enojan, en mi vida te vuelvo a hablar. N. Y extiéndanlo. N. 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 Oh. 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 Very good. P. 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 Que suene un poquito más explotado. No tanto P, sino que... P. Ahí voy. Espérenme, 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 espérenme. Sería P, que explote. P. 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 Muy bien, muy bien. P, exactly. Then we go with Q. 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 Good. Esta, imagínense... Normalmente, a veces no es que los trate como niños, pero así se aprende mejor, la verdad. Imagínense que son un tigre. R. 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 Tal vez les sirva en casa con los niños, ¿verdad? Para jugar. R. R. Good. R. S. 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 Good. S. Now. Con la S tengan mucho cuidado porque una cosa es el nombre que se escucha es y otra cosa es el sonido. Es. El sonido es. Es. Vale. Aquí mucha atención, guys. El nombre es. Empieza con E. Es. Say it with me, please. Es. 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 Pero el sonido es exactamente como en español. Este es uno de los errores más comunes. Por ejemplo, ¿cómo se dice Sara? Sara. 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 Idéntico como en español. No vamos a decir es Sara, es sapo, right? Es sopa. Es igualito que en el español. Así que en inglés, por favor, no me van a decir speak. No me van a decir, por ejemplo, special, porque la pronunciación es diferente al nombre. Ahí vamos a decir speak special. 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 Good. Special. So, let's go ahead and continue special. Here. T. 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 Explótenlo. T. 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 U. T. U. U. You. Correct. You. 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 Mm-hmm. Then we go with V. 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 Ahora, escuchen V. Esta. V. Permítanme. Espérenme. En español, mucha gente dice vaca, como que fuera con B grande, y no hay problema. Pero en inglés sí puede tener un significado diferente. ¿Ok? Así que la pronunciación es muy importante. Esta es la bidental. Vamos a mordernos como el labio, como que vemos algo, tenemos hambre, vemos algo sabroso. Acá. So, primer paso, háganlo vibrar. V. 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 Nuevamente, exageremos los sonidos y alarguémoslo. V. 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 Pausa. Pause. V. Ahí voy. Espérenme. Pausa. Sería, háganlo igual que yo y cuando yo termine. Fíjense en los labios que no se tienen que tocar. V. 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 Que les piquen los labios por la vibración. V. 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 Good. Good. Acuérdense que la otra es V. Con los labios puestos. V. Labial. V. Esta es V. 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 Good. V. W. 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 Good. W. Then we go with X, el que tanto duele o tanto alegra. X. 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 Exactly. X. Si les gustaron los X-Men, acuérdense de eso, de la pronunciación. X. X-Men. X. X. Y. 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 Y.
Why. Good. Why. No lo digamos con G. Estoy escuchando un par que lo estamos diciendo. Why. Como que fuera españolete. Why. Qué guay esto, tío. Why. Sería U-A. Why. 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 And then we go with Z. Z. Good. So let's go ahead and do it one more time, guys, and let's work on the pronunciation. Nuevamente, esto tendría que ir entre plecas, así se entienden los fonemas, pero no me va a caber. Entonces, A. 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 B. 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 C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 Que salga el aire. F. 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 G. G. H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. Ay, boy, M. Boy. Esperen. Yeah. Wait for me. M. 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 Topando los labios. N. M. N. M. 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 N. M. N. M. Ah, ya se chivularon, vea. Eso es muy diferente. N. N. Separando los labios. N. 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 M. M. Good. Good. Les agradezco que no tienen pena. Muy bien. Me llega. O. 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 I. O. I. Explótenlo. P. 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 Como gringo en el Tunco, qué bonito ser aquí, todo explotado. P. 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 ¿Ah? Saquen el aire. Pónganse la mano enfrente de la boca y que suene P. Sientan la fuerza del aire en su mano. P. 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 Good. Q. 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 The tiger. R. 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 Good. S. 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 T. T. Nuevamente, explosión. T. T. Si suena T como en español, T. La mano enfrente que tenga el aire. T. 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 U. U. V. U. V. 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 Muy bien, que vibre. Excelente. W. 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 No lloren, pues. X. 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 Y. 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 Z. Y. Z. 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 ¿Tenés hambre? Z. 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 Good. Bye, guys. So, this is what we're going to do. Esto le voy a tomar un screenshot, lo voy a mandar porque vamos a hacer esto mismo. Okay. What's your teacher. Name? Your name. Ajá. Teacher. Dígalo. Is correct say WB? No, just W. 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 Mm-hmm. Okay. And I'm not sure how they call it. No estoy seguro cómo lo llaman en Inglaterra, que sí creo que es un poquito diferente. But anyways, esto es inglés norteamericano. So, in this one, lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a tratar de replicar este cuadro de acá. Y se van a hacer preguntas de, por ejemplo, what's your name? ¿Cómo se dice cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? Van a decir, I'm Sarah Connor. Sarah Connor. Obviously, ustedes van a decir, I'm José Cañizales, I'm Elena Polanco, I'm Alejandro Narbona. Y para preguntarle que ustedes, lo
pueden deletrear. Is that, ahí se los dejo a ustedes. Pueden decir is that, para ustedes decirlo y pedir confirmación. O pueden decir el siguiente, how do you spell your last name? Okay. Yes, that's right, es, sí, es cierto. Si la persona que se los está deletreando no estuviera, lo deletreara mal, ustedes van a decir, no, it's, y aquí ustedes ya lo deletrean bien. Por ejemplo, Sarah. Sin H, digamos que la persona le hizo la H y no lleva H su nombre, Sarah. Luego, how do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's. Y lo deletrean bien. O, yes. That's right. ¿Cómo se dice sí? Está correcto. ¿Cómo se dice eso? Sí, está bien. That's right. That's right. Good. Entonces, acá. Give me a second. Se vieron los picapiedras ahí. Vaya, guys. Entonces, en esto, aquí ustedes lo pueden cambiar. Vamos a tenerlo de esta manera. ¿Cómo se dice tu hija? ¿Alguien? Was her, your son? Daughter. Y le van a poner el apóstrofe acá. Your sons. Your wives. ¿Ok? Entonces acá ustedes lo que están haciendo es preguntándole el nombre de su hija, de su hijo, de su esposa. ¿Y de su esposa? De tu esposo, husbands. Okay. Y un largo etcétera. Aquí podríamos poner, ¿cómo se dice tu mamá? Your mother. Your mother's name. Si quisiéramos poner el de la suegra, grandmother. Ese sería abuela. Mother-in-law. Tu padre, vamos a mantenerlo sencillo ahorita. Your father's. Entonces, en vez de preguntar cuál es tu nombre, vamos a reemplazar este your por esto. What's your daughter's name? Leticia, do you have a daughter? ¿Tiene hija? No. ¿Hijo? No. Qué suerte. Ok. ¿Esposo? No. ¿Gato? Yes. Ok, vaya. What's your cat's name? Cat. What's your cat's name, Leticia? Y aquí me van a decir it's. It's. Y me dice el nombre. It's Casilda. Casilda, ok. Y la otra persona le va a decir, is that C-A-S-I-L-D-A? Ok, ahí vamos. Acuérdense que vamos a deletrear. Entonces usted lo deletrea. Y tiene que ver si la persona se lo deletreó adecuadamente. ¿Estamos entendidos de lo que vamos a hacer, guys? Yes. ¿Seguros? Yes. Right. Good. Como siempre digo. El apóstrofe es necesario en ese caso porque es segunda y tercera persona. ¿O por qué? Porque es posesivo. Este tema viene más adelante. Nombre de él. Ajá. Se llaman possessive nouns. Igual yo creo que ahí tengo un video de eso, pero es mejor que vean otras cosas primero. Pero sí, es por eso. Es el posesivo. Okay. Okay. Tu hijo, tu esposa, tu esposo. Guys, bless you. How do you say salud? Bless you. Gracias. Bless you. Bless you. So guys, you. I'm going to send the image to the group. Acepten la invitación. Tenemos 12 minutos para practicar lo más que se pueda. Okay. Acepten la invitación, please. Ya les mando la imagen.
go ahead and accept the invite, the little button you have right there, el botoncito que le sale. Modesta. ¿Le salió el botoncito? I think it did. What's up, guys? How are you doing? Hi. Okay. Hi, Elena, hi. Erika, and Ale. Let's go ahead and practice. Ya les mandé la foto en WhatsApp para que lo ocupen de base. Okay. Okay. Quiero verlos practicando. At least trying, intentándolo como parte de las reglas. Ay, lo cerré. What's your father's name, Elena? Mm-hmm. My father's name is Idelina and Samuel. Oh, but I said, yeah, father, just one. Father. Oh. Mm-hmm. My father's name is Samuel. Okay. Pregúntele, how do you spell that? ¿Cómo lo deletrea? How do you spell that? Is that S-A-M-U-G-L. E. E. Uh-huh. E. E. L. Come on, don't worry. Ahí vamos. Todos empiecen a deletrear las, sus nombres o los de sus papás o de quien quieran. Continue practicing. Ayúdense. Vean la imagen. Good job. Okay. Lo que puede hacer a mí es... Yo sí hice porque a mí me costaba bastante. Yo todo el abecedario me aprendí. A, B, C, D. Sí, yo me la puedo, pero digamos, a la hora de decirla, de letrearla, me confundo. Le cuesta, ajá. Sí, como que me la he aprendido práctica. Nada más que, en orden. Ajá, hay una canción que le ayuda a uno, que dice A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, N, O, P, Q. Yep, that's right, muy buena canción. Ahora, guys, démosle. Vayan. Usted ya con su nombre, su segundo nombre, su apellido, su segundo apellido. Vale, ahora le voy a decir mi apellido yo entonces, pero deletrearlo okay. Sí, ya no me recuerdo. Give it a try. Ahí está la imagen en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, como referencia. Sí. Ok. Solo que no lo copié en el cuaderno, pero... No, no worries. Permítame. All right. Si quiere, dígame usted primero el suyo, en lo que yo me acuerdo cómo se dice la mía. Okay. Amba. Bye. Ahorita voy. Vale, comienzo ya, ¿verdad? Uh-huh. Vaya.
My last name is Peters. That's P-E-R-E-Z. Say it again. Dale de nuevo. Espérame que... My last name is Peters. That's P-E-R-E-Z. Ajá. Nice. Good job, brother. Yes. Bien. All right. Thanks. Ayúdense. Let me check another group. Quiero ver otro grupo. Continue. Okay. Ajá. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo pedimos para que pronuncie? What your how do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo? That. Ajá, ahí está en la imagen. How do you spell that? How do you spell that? That. That. How do you spell? How do you spell that? Spell that. Eso es para preguntarte un solo o cómo tendría que decirle para que pronuncies tu nombre así deletreado. How do you spell that? For example, hey, what's your name? My name is Jose. How do you spell that? J-O-S-E. Démosle, quiero verlos intentándolo. Spell that. How do you spell that? Spell that. How do you spell that? Spell that. How do you spell that, Jose? J-O-S-E. Ajá, good. Vamos, continue. Por lo menos su nombre tienen que poder decir y deletrear después de esta clase. Goodbye. Hello, guys. Zoe, Karen, Catalino. Hello. ¿Cómo van? ¿Han podido practicar? No. ¿Y eso? No entendimos. Ok, good. En este caso, no tengan pena en preguntarme, ya sea antes del grupo o aquí, cuando estén acá. En el chat, ustedes pueden escoger mi nombre directamente, Alejandro Narbona, y me preguntan. O hay una manita que dice reactions o reacciones. Ahí sale raise your hand. Es como levantar la mano y me manda una notificación para que yo venga al grupo. Entonces, acá tienen que deletrear su nombre. Por ejemplo, vamos a seguir la conversación que les mandé a WhatsApp. Por ejemplo, what's your name? My name is Catalino. Y ahí pueden decir, is that, y usted deletrea el nombre. O simplemente pueden preguntarle, ¿cómo lo deletreas? How do you spell that? Tratemos conmigo. Tú me vas a decir, Catalino, how do you spell that? ¿Ok? Antes de eso, pregúntame. What's your name? What's your name? My name is Alejandro. How do you spell your last name? Oh, okay. Si decís, how do you spell that? Es el nombre que te acabo de dar. How do you spell your last name? Es como deletreas tu apellido. Y ahí voy yo a deletrear. A-L-E, bla, bla, bla. Entonces quiero que entre todos se digan, what's your name? My name is Al. Luego la otra persona le pregunta, how do you spell that? Solo sería, how do you spell that? Sí. How do you spell that? Okay. Démosle, tratemos. What's your name? My name is Catalino. Nice. What do you spell? How? Como que somos indios. How do you spell that? Ajá. Y ahí yo deletreo. Correcto. C A T A L I
am old. Muy bien, solo que hay que tener mucho cuidado con la N, que te escuché M, como M. O sea, es como que te llamaras Catalimo. Sería N. N, ajá, muy bien. Excellent. All right, good, continue. Tenemos un par de minutitos más, quiero ver otro grupo. Ayúdense entre ustedes, help each other out. Tú me lo vas a deletrear. Ah, ok. Ahorita tengo yo. Tú vas a hacer el B, Marlene. Ok, yo voy a hacer el A. Yeah. What's your name? Marlene. I am. Tú eres el B. I am Marlene Conner. Oh, perdón. I am Marlene Conner. Is that? Is nice. M A R. Hay cinco nombres. Hasta ahí, ¿eh? Pero ahí, cabale, tiene que escuchar usted la conversación y cómo se pronuncia cada letra, para ponerle chequecito a cada nombre. Está Christopher también. Mm-hmm. And how do you spell that? ¿Cómo lo letrea? Mm-hmm. Christopher. Mm-hmm. Porque hay un montón de maneras de letrearlo. Sí. Uh-huh. Ahí lo que se dice es que hay un diálogo con cinco ejemplos. Y ahí pone el ejemplo, deletrea el nombre. Por ejemplo, John está escrito de dos formas. Y uno tiene que escuchar y ahí poner el chequecito para ver cuál es el correcto. Mm-hmm. Okay. Así es. Así vamos. Vamos bien. All right. Okay. So, let's go back to the main session. Vamos a regresar a la sesión principal. Okay. Okay. Alright guys, so welcome back, bienvenido de regreso. Now, ahora, tendríamos que tener una idea más o menos de cómo deletrear nuestros nombres. Antes de que los deje ir, necesito una víctima. I need a victim. Or volunteer. ¿Qué le quieren llamar? Christian no, porque Christian participó al principio. O sea, te salvaste, hijo. Ajá, just one volunteer. José, gracias por levantar la mano. José, Carlos. Thank you. Hey, what's your name, sir? Quítale mute. Unmute yourself. José Canizales. Mute. Está en mute. Pues hombre, tío, quítale mute. Ok, sigue en mute. Ahí está. Ok, good. So, Jose, sir, what's your name? My name is Jose Canizales. Okay, nice. How do you spell your first name? It's? De la tira el nombre, ¿verdad? Muy bien, yes. J-O-S-E. Nice. Voy a entrar en la moto. Es que esperando que se levantara estaba. How do you spell your last name? Se levantara estaba para. A-N-I-Z. A-R-E-Z. Muy bien. Excellent. Good job, sir. So, bye, guys. Muy bien, José. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Si todavía no lo hemos logrado, no se preocupen. Yo sé que 15 minutos quizás no es suficiente para esto. Así que siempre les aconsejo, me gusta decirles que practiquen en casa. Ahorita no hay buses, pero vayan en el bus, vayan manejando un trabazón. Si se tarda mucho en el baño, pues practiquen enfrente del espejo. Entonces,
practiquen. Yo mañana les voy a preguntar lo mismo. Siempre que empiezo mis clases, pregunto el tema anterior y les va a ayudar. Así que, guys, practice makes perfect. Thank you very much. Get out of here. See you tomorrow. Thanks. Nos vemos mañana. Good morning, teacher. Bye. 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 Good night. Good night.